Después de 8 años, la comunidad de Maracaibo del municipio de Acarí sigue en la lucha por la construcción de un puente sobre la quebrada Marfil para el paso de vehículos, motocicletas y carros de línea. El presidente de Asojuntas del corregimiento, John Edel Rodríguez, cansado de la situación, decidió tomar su celular para hacer la denuncia y resaltar la importancia de este puente. Cuando llueve, la quebrada crece. La misma comunidad de Maracaibo ha hecho varias represas y, como lo pueden ver, mire, aquí están las represas que la misma comunidad de Maracaibo ha hecho. Este es un puente provisional que hicimos, ya que pone en riesgo la vida de los niños que transitan en el moto, y tenemos ya unas personas accidentadas en este paso de la quebrada Marfil, corregimiento de Maracaibo. John Edel hizo un llamado al alcalde municipal Milciades Pinzón Pinzón para la realización de la obra y al mismo tiempo resalta la promesa que el gobernador hizo al corregimiento de Maracaibo. El llamado que le pedimos al alcalde municipal, que busque gestión con el gobernador del norte de Santander para que esta obra se nos realice, ya que estamos 11 veredas que conectan a este bello corregimiento e incomunicadas, que no tenemos por dónde sacar los productos agrícolas para el sustento diario de nuestros hogares. Cuando vino el gobernador al municipio de Acarí, nos prometió darnos una cita a la directiva de la Asociación del Corregimiento de Maracaibo, en que como representante legal, como presidente de juntas, no ha sido posible. Entonces todo se queda en el papel, pero nada se hace concretamente lo que nosotros estamos exigiendo. Son 11 las veredas que se ven afectadas por la problemática expuesta, por lo que se requiere la pronta construcción del puente.